En el marco de la conmemoración de la Batalla del Río Pienta, el pasado sábado en Charalá, fue inaugurado el Monumento a los Héroes Caídos, obra del maestro Jaime Guevara. El monumento es un símbolo que inmortaliza el papel de Antonia Santos, José Antonio Galán y demás próceres en la lucha por la libertad. Siento una inmensa satisfacción, siento un orgullo por el deber cumplido hacia mi pueblo charaleño, siento una inmensa alegría que en realidad tengo miedo. Esto es una obra que se realizó en el menor tiempo posible. No hubo tiempo a respirar. 24 horas, 20 horas trabajando día y noche. Esta obra se realizó en 47 días. Es increíble, pero es cierto. El pintor y escultor Jaime Guevara señaló la representación o el significado del monumento, que desde ya es un patrimonio histórico y turístico de los charaleños. Los hombres aún llevan en sus gargantas el grito comunero, libertad, aún inexistente. Que dejemos, por favor, el olvido, que retomemos nuestra historia, que aprendamos a ser partícipe de ella y que comencemos a tener sentido de pertenencia, no solamente por nuestros valores económicos, sino por nuestros valores patrios y símbolos patrios. Al señor cura. ¿Cuánto de la dedicación para hacer esta obra? ¿De dónde nace esa idea? ¿O cómo surge esa idea para hoy cristalizar? Esta idea nace de mi pueblo, no solamente el charaleño, sino todo el pueblo latinoamericano. Todo el pueblo que día tras día ha luchado constantemente para poder defender sus derechos. Por su parte, el historiador charaleño Edgar Cano Amaya, creador del libro En Nombre de la Libertad, que reúne la verdadera historia de la Batalla del Pienta, señaló que esta batalla decidió la independencia de Colombia al detener a más de 1000 hombres que iban a reforzar a Barreiro en la lucha con Bolívar. Por eso Charalá es muy importante, porque aquí se atajó un ejército y hubo más de 300 muertos que quedaron esparcidos por las calles y que los dejaron a campo abierto para que se pudrieran, se lo comieran los gallinazos, los cerdos y los perros, tal como quedó registrado en los libros parroquiales, que 20 días después de la batalla el cura todavía recoge los restos para hacerle la sepultura. El historiador señaló que esta batalla aún no ha recibido el reconocimiento que merece por parte del gobierno nacional. Se pudo descubrir un documento donde se contaba el hecho y tiene una relevancia sumamente importante. Es decir, ya no solo Charalá, sino el departamento está cogiendo ese impulso que necesita para hacerle el reconocimiento nacional que Charalá merece, porque aquí se decidió la independencia de Colombia. Bueno, precisamente, ¿qué se necesita para que en la historia colombiana, en los libros, en las escuelas, en los colegios, se enseñe ese fragmento que ha sido un poco aislado de esa historia universal? Sí, debería por lo menos empezar a nivel departamental, que la gobernación se interesara en hacer conocer este hecho, porque no es solo de Charalá, es de los santanderianos todos. Todos debemos reconocer esto y que Santander fue la que decidió la independencia. Por su parte, el padre de la primera dama de Colombia, Jorge Enrique Rodríguez, expresó su sentido de pertenencia por Charalá, la tierra de sus ancestros. El pueblo es un pueblo fuerte, de coraje, de mujeres bonitas, de hombres trabajadores y honestos. Y así que pasaré unas vidas, si Dios quiere que me muera aquí, yo feliz. Y si mis cenizas se van al río de las juntas del Táquira y el Pienta, pasarán por el Fonce, donde estudié en mi colegio Guarentá, que siempre recuerdo con cariño, y ese San Gil con sus gentes que me quisieron, que me atendieron, que me permitieron el privilegio de salir a compartir con sus niñas de la época y con grandes compañeros sangileños.